Sitting, 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 sitting. Hola, mi nombre es Shinkan. Soy el entrevistador. Hola, me llamo Mary. Hello, my name is Aniola, and we are students from Brooklyn Community College talking about the Amazon and its challenges. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que la Amazonia está siendo destruida por el fuego. La gente está talando árboles y la minería está teniendo un impacto negativo al ecosistema. Esto es grave porque la Amazonia actúa como pulmón del mundo. Okay, so the Amazon is very important for the global climate. It's also important for stabilizing Earth's climate and the world's water cycle. It produces around 6% of the world's oxygen. That's the air we breathe in. This is why we say it acts as the Earth's lungs. It's also very important because it absorbs a large amount of CO2, carbon dioxide. That's the air we breathe out. So that's why we say that if we lose the Amazon, if it's destroyed, it's going to be a huge loss to humanity. ¿Por qué está pasando esto? Esto sucede porque los madreros están talando y quemando árboles para dejar paso al ganado. Algunas empresas agrícolas y financieras que financian esto tienen la culpa. También el gobierno brasileño. So the president of Brazil himself has denied climate change and was also appointed a pro-mining environmental minister, which was nicknamed the Terminator. Global investment firms such as BlackRock, funds deforestation, are also responsible for this. Presidente do Brasil, por favor, o seu sepulcro. President of Brazil, please listen to your people. ¿Qué están haciendo las personas en los países afectados al respecto? Luchan por sus derechos, presionando a estas empresas globales, protestando y concienciando a la gente nacional e internacional. ¿Qué puedes hacer la gente en Irlanda al respecto? Tuvimos protestas aquí en Irlanda y eso también está siendo apoyado por nuestro gobierno. En el futuro, podríamos incorporarlo al curso CSE en el colegio en lo que respecta al curso. Además, todos los colegios deberían introducir en su currículum la nueva asignatura de Society y Politics para fortalecer la ciudadanía entre los estudiantes. So, in addition to that, we can continue supporting this movement by eating less beef. Because beef requires a lot of land for grazing, which in turn requires a lot of deforestation and forest burnings. We can also reduce the amount of paper we use, having to cut down less trees. Also, in Ireland, we know that our government is already supporting this because our Taoiseach said that there is no way that Ireland will vote for the EU-Mercosur Free Trade Agreement if Brazil does not honor its environmental commitments. ¿Hay algo más que te gustaría decir? Sí, desgraciadamente hay mucho que decir. Yes, we asked Gabriela, a Bolivian citizen woman living in Ireland, a few questions regarding the situation because she's well informed. So she answered them for us, and this is what she has to say. Hola, soy Gabriela Burnett, soy boliviana y vivo en Irlanda hace 4 años. Me preguntaban sobre cuánto de fondos se necesitan para salvar la Amazonía. Realmente no estoy segura de cuánto se necesita, pero creo que no habrían fondos suficientes si no se trabaja sobre las causas que están originando la deforestación y posterior destrucción de la Amazonía. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues lo primero, informarnos
informar a otros, ¿no? Lo segundo, quizás un consumo mucho más responsable. Muchos de los productos que consumimos a diario son productos derivados de la deforestación. Y lo tercero, hacer presión y exigir a la Unión Europea que se retire de aquellos pactos comerciales en los que se involucran productos derivados de la deforestación. So, basically, what Gabriela is saying is that people living globally could inform others and have a more responsible consumption, as many of the products we consume are actually products derived from the deforestation. Thank you for that. The second question we asked was, is there any way to get the Brazilian government to increase funds for the Amazon and its issues, and even also to pressurize the government more in taking actions towards those matters? Hola, mi nombre es Gabriela Burnett, soy boliviana y vivo en Irlanda hace 4 años. Me preguntaban sobre cómo presionar al gobierno de Brasil para que detenga la destrucción en la Amazonía. Primero, para que exista un producto es porque existe un mercado, una demanda. Todos los productos derivados de la deforestación en la Amazonía tienen un mercado. Uno de los principales socios comerciales para estos productos es la Unión Europea, incluyendo Irlanda. Entonces, la presión podría estar sobre estos países, sobre la Unión Europea, sobre el gobierno irlandés, exigiendo que no sean partes de pactos comerciales que involucren productos provenientes de la deforestación en la Amazonía. Que no sean parte de la destrucción de un ecosistema, que no sean parte del destierro, de la pérdida y el sufrimiento de muchas comunidades indígenas. Uno de estos pactos comerciales, de estos tratados, es el TLC, el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, por ejemplo. Segundo, como siempre, informándonos e informar a otros sobre consumo responsable, ¿no? Saber de dónde provienen los productos que nos llevamos cada día a la mesa, si son parte de la destrucción de la Amazonía. Thank you for that, Gabriela. So, what she's saying is that in order to pressure the Brazilian government, we also need to pressure countries in the EU, including Ireland, to stop purchasing and importing the products derived from deforestation, as they are funding the market and essentially are part of the destruction. Thank you for the breakdown, Mary. And our final question was, how is the destruction of the Amazon affecting our surroundings and the ecosystem? Hola, mi nombre es Gabriela Burnett, soy boliviana y vivo en Irlanda hace 4 años. Me preguntaban sobre cómo está afectando la destrucción de la Amazonía a los ecosistemas circundantes. Primero, recordemos que cuando un ecosistema se destruye, las especies que sobreviven, todas, incluyendo la humana, migran. Entonces, eso es lo que está pasando, una gran migración. Las comunidades indígenas están migrando a las ciudades más cercanas. Recordemos que ahora ya no tienen los recursos para sobrevivir. Esto hace que el nivel de pobreza en estas ciudades crezca. Los animales migran a los ecosistemas más cercanos, provocando una excesiva presión sobre los recursos naturales y un posterior agotamiento. Thank you for that, Gabriela. So, according to Gabriela, it causes a great migration within indigenous communities, and animals migrate closer to ecosystems, causing pressure on natural resources. Muchas gracias, Gabriela. Gracias por su tiempo. Thank you very much for listening, and we hope that
by watching this video you have learned one or two things concerning the issues with the Amazon and are inspired to take action one way or the other. Absolutely.